El martes 21 de noviembre reanudarán las clases de manera parcial en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, afectados por el huracán Otis, informó la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, en un mensaje en redes sociales. Señaló que las clases reanudarán en los planteles cuyas instalaciones no representen ningún riesgo para la comunidad educativa en todos los niveles del sector. Precisó que se dará prioridad a la seguridad y bienestar de alumnos, así como del personal docente y administrativo, por lo que se decidió que el retorno fuera gradual. Agregó que en los inmuebles con registro de daños continuarán con los protocolos necesarios para apoyar la reactivación del sector educativo lo más pronto posible. Por su parte, la Secretaría de Educación de Guerrero emitió un comunicado en el que se precisa que la medida se tomó en acuerdo con docentes, madres y padres de familia, y aplicará para planteles públicos y privados en ambos turnos en dichos municipios, manteniéndose así la suspensión de clases y actividades administrativas del 21 al 24 de noviembre de 2023 en instalaciones que representan algún riesgo para la comunidad educativa o tengan las condiciones de servicio. En tanto, no se precisó cuántos planteles regresarán a clases ni a cuántos alumnos beneficiará esta medida.